Primero esto se, digamos, este proyecto se inicia con la idea de tocar en un congreso. Digamos, me invitan a mí, a nuestro ex batero, a un congreso para tocar. Entonces, la idea era congregar unos músicos para armar una banda que sea solo para ese congreso, para ese tiempo y nada más. Entonces se forma esa banda, pero da la casualidad que terminado ese congreso nos vuelven a invitar. Estábamos inicialmente Cristian, Pablo y yo. Entonces nos vuelven a invitar para seguir y vamos a un lado, vamos a otro lado y se notó que no había sido esto solo para un congreso, esto ya hace como 8 años, ¿verdad, Cris? Sí, Más o menos, 2012. que es 2012 exactamente. Sí. Y bueno, ahí inicia Palo Santo con ese congreso que fue como la primera Claro. tocada. Sufriste allí, clavado en esa cruz por mí. Moriste por amor, resucitaste hoy, reinando estás por siempre, oh Dios. Llegaste amándome,
Nosotros vemos que el Señor, cuando tenía que grandes planes para alguien, lo bautizaba de nuevo, así como Pedro y otros más. Entonces dijimos, bueno, el nombre es importante y queremos que sea algo que les cambie la vida a los demás, de alguna manera. O sea, no solamente con la música, sino desde el nombre que podamos llevar un mensaje. Entonces decíamos, bueno, el Señor era carpintero. Entonces decíamos, si estuviera acá entre nosotros, ¿qué madera le gustaría trabajar? Dijimos, bueno, el palo santo. ¿Por qué? Porque es una madera que es muy noble y al mismo tiempo tiene una veta que es fácil de trabajar y con el trabajo pulido y lijado queda hermosa. Y al mismo tiempo se puede usar para algo muy simple en la gente, por ejemplo, que vive en el campo, lo hace el palo santo como para hacer cucharas, asadas y sin embargo también los orfebres, los artesanos, lo hacen cosas bellas con el palo santo. Entonces dijimos que queremos ser así, ser un pedazo de madera en bruto, un pedazo de palo santo, para que el Señor nos trabaje, tanto como para algo bruto, pero útil, o para algo bello, para que la gente lo pueda disfrutar. Correcto. Y al mismo tiempo, el palo santo es una madera con mucho olor. Es una, bueno, no sé, me debíamos traer un pedacito, pero bueno. Y ese olor nosotros queremos ser así, para el Señor, que tener un perfume especial para Él. Entonces por eso nos llamamos palo santo. Estabas tú por amor, con dolor en esa. Oh,
somos cinco los miembros de la banda. Para Santo tiene cinco nombres. Para Santo, el oficial es el de la madera. Segundo, Palo Santo, porque nosotros tratamos ya con un mensaje a la gente. Y entonces le damos un mensaje de salvación, de cambio. Que cambien la forma de ser para buscar al Señor. Entonces es un palazo que le estamos dando. Un palo. Entonces, es un palo, pero del Señor. Palo Santo. La tercera. Nosotros empezamos tocando para chicos, digamos, de iglesias. Antes de empezar a salir al público. Entonces, nosotros tocamos para el ambiente del Señor. Tocamos para los santos. Para los santos. Tucumanamente. Claro. Sí. Okay. Y al mismo tiempo, nosotros vamos vamos de frente. Nosotros cuando vamos a un lugar, no ponemos letras así suaves. Nosotros vamos de frente con el mensaje. Entonces le damos con un palo a la gente. O sea, le tiramos un palazo así, de una. Palo. Un palo. Entonces, Palo Santo. Y por último, nos llamamos Palo Santo porque realmente, usted lo puede escuchar, somos de madera. La banda intenta llevar un mensaje, trata de llevar un mensaje dedicado y exclusivamente para los jóvenes, para los chicos, para otra gente, para gente mayor, pero llevar un mensaje no estructurado, algo que les sea común. Y ese mensaje nosotros lo transmitimos por medio de la música. Como el mundo ofrece una música, digamos, que no es buena, que tiene intereses, denigran a las personas, es tóxica, hace alusiones a temas superficiales. En realidad es una música que el mundo ofrece, una música que no hace bien. Nosotros intentamos ofrecer otro tipo de alternativa, otro tipo de música. Una música que transmite un mensaje. Una música que se puede escuchar, se puede cantar, puede divertirse, puede escucharla en la casa, en la iglesia, en donde sea. Una música que tiene ese mensaje, que a su vez resalta valores como la fe, el amor, la esperanza. Ese mensaje sí o sí lleva un cambio profundo en el ser humano. Por eso es el mensaje que lleva Palo Santo. Es un mensaje de fe, un mensaje que cambia a la persona. We'll be right back.
somos 5 personas que venimos de provincias distintas, tenemos distintas edades, nos hemos criado en distintos contextos, por ende hemos crecido con distinta música. Entonces cada quien tiene su influencia musical. Normalmente casi todos coincidimos por ahí el rock, algunos quizás puede ser más el funk o el jazz, pero más que nada el rock. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en un tema de reggae y ninguno escucha mucho reggae, pero todos tenemos influencia de distintos géneros, más que nada, más que artistas, tenemos influencia de distintos géneros, ¿sí? Tanto, y bueno, puntualmente, tanto cristianos como no cristianos, hemos crecido con esa música y a la hora de componer los temas, por ahí viene a Lucas, por ejemplo, o Germán y trae una letra y empieza con una idea y termina totalmente transformada, algo lento, termina en un reggae, por ejemplo. Y así le vamos dando, cada uno le da su toque. En el bajo, por ejemplo, Cristian le da su toque, cada quien da lo suyo y hace que la canción cada vez se vaya transformando. Por ejemplo, cuando grabamos una canción, grabamos como más de 5 veces la primera vez que la presentamos porque le vamos haciendo arreglos y vamos modificándola, poniéndole más arreglitos de por ahí de otro estilo de música, hacemos algo más lento, algo más movido, así que si bien todas nuestras canciones tienen distintos matices y distintos por ahí enfoques en cuanto a lo musical, algunos son más tranquilos, otros son más rockera, otros son para volarse la peluca, pero todas tienen el mismo mensaje, tienen el mismo contenido y que en eso tratamos de ser de no negociar eso, de tener ese mensaje puro y por ahí pueden variar todos los estilos, pero el mensaje sigue siendo el mismo, que es Jesús, que a nosotros somos portadores de ese mensaje y bueno, en eso coincidimos, creo que eso es lo que más nos une, porque por ahí a veces a uno le gusta más un estilo que otro, pero cuando coincidimos con el mensaje central ya nos ponemos de acuerdo para hacer todo el resto. Quienes escriben las canciones somos Germán y yo, es medianamente quien la canta es el que la compone, así que es mucho preámbulo, nosotros con Germán componemos, arreglamos, como decía Francisco, arreglamos entre todas las canciones, siempre nosotros llevamos una idea y bueno, de ahí la terminamos entre todos. Y ¿cuál es nuestra canción preferida en este repertorio? Ya estamos teniendo un amplio repertorio. Bueno, es la última que hemos tocado en este video, que es Inmenso Amor. Creo que la coincidimos. Sí. No solo a nosotros nos gusta esa canción, sino es una canción, un hitazo que hemos tenido. A todas las personas en las cuales hemos estado tocando, les gusta, a la gente le gusta esa canción, así que es pegadiza, pegajosa. Y bueno, básicamente eso, ¿no? We'll be right back.
también dar gracias por la oportunidad de estar en este espacio. Sí. Un agradecimiento muy grande a Playlist. Realmente creo que va a ser un programa bastante importante para el ambiente acá de la ciudad y bueno, todo el interior también, que puedan expresarse y mostrar qué es lo que hacemos acá en esta provincia. Uh-huh. Y bueno, claro. Y darle oportunidad a muchos chicos que por ahí nunca pudieron hacerse conocer. Es verdad. Bueno, mostrar lo suyo. Sí. Claro. Bueno, muchas gracias y bueno, espero que podamos volver de nuevo. Tenemos un acústico pendiente también, ¿también? En el año, tenemos un acústico y estamos trabajando para formalizar el CD que estamos trabajando. Ya tenemos todas las canciones, las tenemos casi cocinadas, nos falta por ahí darles esos retoques, pero ya tenemos todo. La producción, exactamente, falta la producción nada más, pero ya tenemos todo, así que bueno, esperemos que este año podamos concretar eso antes que termine el año. Y bueno, más que nada los que son videos nos pueden encontrar, por ejemplo, en YouTube. Estamos con Palo Santo. En Facebook estamos como www.facebook.com/bandapalosantooficial y en el Instagram es lo mismo, www.instagram.com/bandapalosantooficial. Trabajamos tanto con el Instagram como por el Facebook, si hay alguien que nos quiere contactar, por lo que sea, estamos para servir, así que estamos a su disposición. Y bueno, y ahí nos pueden encontrar, tanto sea videos, por ahí subimos algunos live, subimos fotos, así que bueno, nos pueden seguir más que nada y viendo cómo vamos creciendo juntos en esta nueva etapa que tenemos. Playlist TV. ¿Qué estás escuchando?